con Diego Vera, gerente de Business Evolution. Nuevamente, digo, amigo de la casa. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ya se viene el cumple. Están con aniversario en Bicicletas Evolution. ¿Hace ya cuántos años? ¿Cuántas bolitas sopla? 12. Bien. ¿Y cómo lo ves acá tu alumno, todo el programa? ¿Cómo sale? ¿Bien? Bien, de primera, sí, por supuesto. Sí, sí, está contratado hace rato. No llega a los pedales, dice el productor, Fernando. Sí, bajo el asiento, Fernando. Pero hay bicicletas de todos los tamaños. Yo, gracias a ustedes, me vine a enterar que había talles de bicicletas, chicos. En serio, cuando decíamos talles XS, S, yo no tenía idea. Es así, es más, la bicicleta de hoy es para acá, Lucas. ¡Ah! ¡Qué mala que sos! Ojo, no hay detalles. Y Luqui, veo que tiene rueditas, por si todavía no te manejas muy bien con, ¿viste, la ruedita? El equilibrio. Bueno, qué lindo poder estar festejando estos 12 años. Se vienen con un festejo hermoso. Y aparte, el 5 de diciembre, faltan algunos días, también es el Día del Ciclista. Entonces, va todo de la mano, ¿no? Va todo de la mano. Sí, nosotros tenemos la fiesta aniversario el 30 de noviembre, martes próximo, ¿sí? Ajá. Todo el mes hemos estado de festejo, todo el mes con premios, inclusive la publicidad dicen que el aniversario es nuestro, pero los regalos son para los clientes. Por supuesto, claro, casco total. Luces hemos tenido todo el mes, casco luces de regalo con la compra de cualquier bicicleta. Qué bueno, está buenísimo. Bueno, el complemento ideal, porque el casco es obligatorio, no podemos andar por la calle sin casco. Somos nosotros los que tenemos que motivar un poco. Sí, promover, claro. La gente está comprando mucho bicicleta hoy en día, que está, no sé, tenemos como más lugares para andar. ¿Elige hoy en día más la bici? Y no solamente de hoy, ya hace varios años que venimos con una tendencia en ascenso, no solamente por el tema ciclovía, sino también por economía, por salud, por las posibilidades que nos dan también las tarjetas a las 24 cuotas sin interés. Hoy dividís una bicicleta de 50 mil pesos y te queda una cuota muy accesible. Claro, tal cual, la vas pagando de a poquito. Y es lo único que hay cuota fija en pesos, es lo único. No ha quedado nada en este país cuota fija en pesos. Pagás lo mismo la primera hasta la última y pasan dos años para ya puedes ir previendo. ¿Por qué es el día del ciclo? ¿Por qué es el día? Porque se celebra el Día del Ciclista, sí. Pero por algo, pasó algo, no sé, ese día. Se instauró ese día. Está el Día de la Bicicleta, está el Día del Ciclista, sí. Como también pero no es el ciclista profesional, ¿no? El que anda en bici en su vida cotidiana. El que anda en bicicleta, el que utiliza la bicicleta como medio de transporte. Claro, nosotros. Próximo martes, entonces, digo, comentabas, van a tener un festejo muy lindo. Puede ir cualquiera a acercarse. Es una fiesta privada. Ah, es una fiesta privada, qué top. Especial, claro, no, no, sí, somos 200. Pero para anotarnos en la lista. Somos 250. Personas. Para agasajar también al personal que trabaja todo el año. Sí, el año pasado no lo pudieron hacer. Tenemos un equipo de 22 personas solamente nosotros, más toda su familia que también está toda invitada. Claro. Así que bueno, compañeros una de una gran familia también, la de Evolución. Compañeros también de ustedes, así que bueno. Buenísimo, estamos de festejo, estamos muy contentos realmente. Bueno, qué bueno. Y si uno se acerca por estos días, cerquita del aniversario de Bicicletas Evolution, ¿con qué promo se va a encontrar? ¿Con qué descuentos? Es un momento muy conveniente para pensar en la bicicleta, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que compras en noviembre y pagás el año próximo. Ajá, ¿sí? Bien. Estamos cerca, pero igual es el año próximo. Claro. Suena como... falta un montón. Sí, no, bueno, pero está bueno saberlo. Sí, aprovechamos siempre los cierres de las tarjetas. Claro. Mayormente, 25, 26 cierran todas las tarjetas, entonces no pagás el mes próximo, sino el otro. ¿Cuándo es el momento del año donde compran más bicis? Por ejemplo, el Día del Niño, ¿cuál es la fecha fuerte? Reyes. ¿Reyes? Reyes Magos. Los Reyes Magos pasan y arrasan con todo. Exactamente. ¿Viste? Por ahí se van a los Reyes. Pobre los Reyes. Son muy generosos los Reyes Magos. Claro, son tres. Son más. Claro. Y vos tenés el contacto directo. Me imagino que tenés un grupo con Melchor, Gaspar. Te mandamos el chico que va a casar. Sí, Baltasar, no nos olvidemos. Inclusive también vamos a aprovechar comentarles que hasta el 11 de diciembre vamos a estar con 100 bicicletas precio promocional. ¡Ah, qué bueno! Ojo, suena mucho 100 bicicletas. Pero para estas épocas 100 bicicletas realmente es muchísimo. Y uno siempre, más allá de todo, sueña con tener su bici. Capaz que, no sé, esa cartita de Navidad, hay muchos nenes que ya la bici se lo han pedido a sus papás. Y hablando de eso, es lo que te quería decir, porque a nosotros ya nos llegó una cartita de Navidad acá. ¿Dónde? Ahí, al mensaje de WhatsApp y todo. Sí, tenemos la cartita Papá Noel. Tenemos la cartita con un pedido. Piden una bicicleta. Claro. O sea, infaltable, la bicicleta. Necesitamos una. Está la posibilidad. Vamos a ver cómo lo armamos, ¿no? El Papá Noel de Mejor de Mañana va a querer premiar a nuestros televidentes. Siempre que se cae una bicicleta. ¡Vamos! Bueno, fin de año entonces. Vamos a ver cómo le damos
forma para poder cerrarlo de la mejor manera, premiando algún niño o una niña estaría lindo, ¿no? Porque sabemos que hay muchos chiquitos que nos miran y que las fiestas, obviamente, ellos tienen que ser los protagonistas con sus regalos, con esos juguetes y con la bici, que como bien decís, Dani, es el sueño de todo niño. Sí, tener siempre la creo que todos, en la cartita está la bici, ¿viste? Que arrancamos con eso, así que Papá Noel, siendo, mirá, se puso si bien la tecnología ha avanzado en los regalos, sí, por cuestiones lógicas, ¿no? Sí, la bicicleta no deja de ser el mejor regalo, no solamente por lo económico, lo que te dura, sino para el niño, para su cabeza, su estrés, todas las enfermedades nuevas que están apareciendo en los niños por tecnología y sedentarismo. Claro, sobre todo. Un ratito la tablet, es increíble que un niño tenga estrés y lo hay. Entonces la bicicleta te evita todo eso. Sí, entonces, qué bueno. Entonces, como le digo, vamos a tener 100 bicicletas solamente hasta el 11 de diciembre, desde Rodado 12 a Rodado 20, en 24 cuotas de 999 pesos. Qué bueno. Excelente. Bueno, ¿sí? La posibilidad de financiarlo viene sobre de 10 para el bolsillo. Sí, bueno, vos nos has traído una bici, dijiste que está de tamaño de Lucas. Vamos, ¿podemos Lucas? Pasar a, vamos, no te Lucas, la veo pasar a un lado. Te la veo grande. No, mentira. Mira, Luca, esta es la bicicleta que adquirí, ¿sí? Pero me encanta. Olvídate. Es una bicicleta de aluminio, rodado 29, equipamiento. A ver si le queda bien el casco a Lucas. Vamos a ver si es de su talla. Vamos a prenderle las luces, reglamentarias también. ¿Hormiga atómica? ¿Será? Porta caramañol y caramañol de regalo, luces de regalo, casco de regalo. ¿Sabés qué tenés que hacer la próxima vez que vengas? Un tutorial de cómo se pone la cadena cuando se sale. Te lo pido. Porque lo pido, por favor. Es difícil eso. ¿Sí? Siempre tengo que pedir a mi papá. Engrasándose las manos. Bueno, claro, sacando eso, pero siempre hay que estar dispuesto a ensuciarse. Pero me encanta. Una muy linda bicicleta. Me siento muy confortable, también buen equipamiento, horquilla con bloqueo. Es una bicicleta moderna, es una bicicleta ágil, dinámica, liviana. Divina, me encanta el color. ¿Te gustó, no? Me encantó. Sí, increíble. Viste, mirá, te hace juego con la camisa que tenés en la camisa, mirá, sobre todo. Olvídate. Diego, todos los detalles. Te consulto. El casco, dijimos, sí, es obligatorio, pero las lucecitas... También. ¿También son obligatorias hoy por hoy para andar de noche? Es obsoleto, exactamente, es obsoleto el tema de los ojos de gato. Si vienen por una cuestión de importación y reglamentación, viene puesto, pero lo eficaz es la tiene que estar. Claro, sí, muy importante para la seguridad de todos los ciclistas. Escuchen. Sí. Desde este momento hasta el martes 30 de noviembre, 20 horas, 24 cuotas de 2.499 pesos. Para llevarse esa bici, me encanta. Qué bien. Hemos hecho un esfuerzo realmente porque entendemos que también la economía, la gente, Navidad, los regalos. ¿Sí? Es una bicicleta que está a 5.000 pesos más económica de lo de si no fuera por esta promo. Me encantó. Exactamente. Divina. Muy linda bici. Esta es la bici que tenemos en promoción exclusiva hasta el martes 30. Con todo el equipo, el casquito, todo. Todo va a regalo. Porta caramañola, caramañola, luces. Mirá la comparación. Ay, qué bonito. Diego, ¿vos te parece la hormiga atómica? Lindo. La hormiga atómica. No, me queda muy bonito. Me encanta, está divina, me encanta el color. La hormiga atómica. Luke, y no te hagas si estás empatada también. Mirá. La hormiga atómica. Mirá, cuando se le hace con Denis. Mirá, cuando debo con Denis, ahí está. Una recreación de mi vida, caricatura. Estás igual. ¿Viste? Al piso, si quieres. Ahí está. Ahí está. Muy buena. Me encantó, está divina. Bien, así que la aproveche la gente. Por supuesto. Sí, tienes que aprovechar y aprovechar. Bueno, sigue siendo muy buena opción la bicicleta ante cualquier circunstancia. Una superación. Dice que vemos mucho a la familia también hoy en día salir en equipo a andar en bicicleta. Es cierto. Con los papás, la mamá, chicos, los chicos con los casquitos en el parque. Es como que es re linda. Cada vez se ve más. La actividad más, cada vez se ve más. Cada vez se ve más y está buenísimo que eso une las familias. Sí, la tecnología la divide prácticamente. Por más que estén todos conectados en red, la divide. La bicicleta une a la familia. Sin duda, sí. Y trasciende, ¿no? Los años, porque siempre, siempre la bicicleta está presente. Tiene muchísimos beneficios la bicicleta. Me están encandidando las luces. Ay, pobre, sí. Demasiada pero luces. Puedo mirar, eso dice que funciona bien. Sí. Eso dice que funciona bien. Está perfecto. Bueno, así que bueno, gracias por la invitación. Un placer, Diego. Muchas felicidades a toda la familia de Evolution por estos 12 años. Gracias. Los primeros 12 años y todos los que quedan. Siempre digo lo mismo. Si bien yo soy la cara visible y la parte comercial, hay un equipo detrás mío. Hay un equipo de trabajo. Somos muchas familias que dependemos de esa empresa. Así que bueno, gracias a todo el equipo también de Bicicletas Evolution. Por supuesto, le mandamos a la gente.